Aprovecho, como todos los martes y jueves, la doctora Brenda Valderrama. Ella es presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Doctora, gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Teodoro. Pues me gustaría comentar hoy acerca de una de las estadísticas más críticas que necesitamos para contender con el tema de COVID, y es el poder identificar de manera precisa cuántas personas se han infectado o han padecido de esta enfermedad y también cuántas personas han fallecido. Con respecto al número de enfermos, pues sabíamos desde el principio, porque así nos lo hicieron saber, que no se iba a tomar muestra a todos los pacientes que presentaran síntomas, que se iba a tomar la muestra solamente a 1 de cada 10 pacientes que llegaran al hospital y se iba a tomar la muestra a todos los pacientes graves. Eso pues corresponde al modelo Centinela y fue una decisión que se tomó porque solamente se tenía la intención de conocer cómo iba el comportamiento de la pandemia, más no era de interés saber el número total de enfermos y mucho menos de infectados. Sin embargo, a estas alturas es un tema crítico, porque ahora sí sabemos que el mayor riesgo de la enfermedad son precisamente aquellos que no presentan síntomas, los llamados asintomáticos. Ellos son los que están dispersando la enfermedad, son los que han provocado que se vuelva incontrolable. Y pues eso no lo sabíamos al principio, lo supimos hasta por ahí de abril. Sin embargo, se tomó la decisión de no hacer cambios a la estrategia. Peor aún, desde hace 4 semanas se redujo todavía más el número de muestras que se aplican en el país. De por sí éramos el país desarrollado con menos pruebas per cápita del mundo, ahora esas pruebas están disminuyendo cada vez más rápido. Aquí en Morelos se anunció ya 2 veces que se iba a aumentar el número de pruebas, primero con pruebas rápidas, después con pruebas de gabinete, de pruebas moleculares. Sin embargo, no se han aplicado ninguno de esos 2 directivas y seguimos con una baja engañosa, porque como disminuye el número de pruebas, disminuye oficialmente el número de casos y eso pues ha acelerado la apertura de los semáforos. Ya pasamos de rojo a naranja, es inminente el amarillo, pero más preocupante, se piensa dar luz verde aún en medio de la pandemia. La luz verde no significa que se haya terminado la pandemia, significa que bajó por abajo de un límite que además está basado en un número de pruebas cada vez menor, cada vez menos disponible, menos disperso, y que nos va a llevar de manera irrevocable a la apertura de las escuelas. Otros países que han abierto las escuelas sin haber controlado la pandemia las han tenido que volver a cerrar, con un repunte muy fuerte en casos y un repunte muy fuerte en número de decesos. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo ahora, deberíamos haber incrementado ya desde hace meses el número de pruebas, deberíamos estar controlando mejor los asintomáticos y de esa forma tratar de mantener bajo cierto nivel la pandemia, pero definitivamente mandar el mensaje de que estamos en semáforo verde va a ser terriblemente contraproducente, no solamente por la reapertura de las escuelas, sino porque ocurre de manera simultánea al inicio del proceso electoral, que va a ser el otro foco rojo gravísimo para nuestro país. Pues ese sería mi comentario, don Teodoro. Muchas gracias, estimada Brenda Valderrama, experta en todas estas materias.